O sea, tú tú creas tu realidad. Tú, ¡Oh! Tu pasado no te define. Si tú vas a cerrar ese ciclo, realmente ¿qué fue lo que aprendiste de esa persona? Porque esa persona no llegó a tu vida de casualidad. O sea, ya el pasado no se va a poder cambiar jamás. Dime una cosa, tú tendrías a amigas y amigos si les hablaras como te hablas a ti. De hecho estamos aquí sentadas porque las decisiones que hemos tomado nos han traído aquí y esta es nuestra cosecha. Vive en coherencia. coherencia. Estás escuchando el podcast de tus amigas. Las de 30. 30. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast, tu podcast favorito. Y en este podcast vamos a hacer algo impactante porque vamos a improvisar. Casi nunca improvisamos realmente que se nos ocurrió? Estamos viendo una serie en Netflix que se llama Nadie cree Esto y son dos hermanas que tienen un podcast. Y yo le dije, amiga, esto me parece súper cool, como que estas chicas hablan de lo que les pasó en la semana. No es como, como un tema específico, sino esto me pasó y a raíz de eso empiezan a echar carreta. Y yo le dije, esta semana, amiga, esta semana hemos tenido unas revelaciones divinas de nuestra nueva era. <laughs> Así que te invitamos a que te sirvas tu vasito de agua, tu tintí con nosotros. Hoy las vamos a estar acompañando con una Polita Una Poli Pocket. Una Poli de girls, de las girls. Exacto. La idea con este podcast es hablar un poco de esos aprendizajes y esas revelaciones que hemos tenido para transformar nuestra vida, obviamente de una manera positiva. Bueno, ya ustedes saben que nosotras. Eh, trabajamos constantemente en sanar nuestra parte espiritual, emocional, velamos mucho por tener la mejor salud mental posible. Y esto nos hace pues, participar de diferentes herramientas que nos pueden eh, ayudar a promover una mejor salud mental. Entonces, si aún no nos sigues. Te invitamos a que nos sigas en Instagram, Instagram TikTok, YouTube, Spotify, como las de 30. Y para las que nos siguen, acuérdense que estuvimos eh, en el Festival de Conciencia Emocional de Andrea Lasprilla y la Escuela de Biosanación Sanación Emocional. Nos sirvió un montón y estuvo espectacular. O sea, ya estamos esperando el segundo festival. <laughs> Oigan, este es un espacio único en el que tú vas literalmente a concentrarte en algo que quieras trabajar en tu vida, en algo que quieras transformar, como lo he venido diciendo. Y pues ella tiene una metodología bien bacana. Fue como un intensivo de la cantidad de cosas que ella hace porque tiene formaciones, tiene coaching, tiene mentorías, tiene sanaciones y terapias personalizadas. Y nosotros fuimos como a un intensivo. Entonces nos bombardearon así con un montón de información. Pero qué bacano porque pudimos transformar muchas cosas a raíz de eso y por supuesto lo que les vamos a decir a continuación acuérdense que es un proceso o sea esto no es de la noche a la mañana nosotras tampoco vamos a creer que hay porque fuimos a eso nuestra vida cambió de la noche a la mañana no nosotras tomamos acciones a partir de eso que aprendimos y recuerden que todo lo que hablamos aquí es con base en nuestra experiencia y en cosas que nos han servido a nosotras siempre les hemos dicho porque te preguntarás ¿Por qué están hablando de esto? Bueno, siempre en todos los capítulos y en los DMS recibimos comentarios de ustedes diciéndonos cómo trabajan el tema de salud mental, qué puedo hacer, qué herramientas puedo tener, a qué psicólogo, a qué psicólogo van, recomiéndenme algo para sanar X o Y cosa. Entonces, por eso dijimos como, bueno, acabamos de transitar este fin de semana espectacular, ¿por qué no poder compartir un poquito de la experiencia que tuvimos? y ustedes mismas puedan comenzar a tener herramientas diferentes y lo más importante, a tener otras, otras cositas presentes que puedan decir como la frase de nuestro fin de semana fue, ah, ah ahora todo tiene, todo tiene sentido. sentido. Esa fue la frase insignia de nuestro fin de semana. Entonces, quisimos como recolectar muchas cositas que vivimos el fin de semana, cada una fue con una intención diferente, aspectos diferentes que sanar, eh, pero creo que algo que tenemos en común es... Querer seguir mejorando y seguir teniendo herramientas para que cuando nos pasen cosas no tan chéveres pues poder manejarlas de una mejor manera. Exactamente. Bueno, ¿te parece si iniciamos? Acá, poli, acá, Listo. Una de esas frases que me, me llevo de, de, de esa experiencia y que pongo en práctica es el tema de todo en tu vida son decisiones. Y esas decisiones muchas veces son oportunidades. Entonces tú decides si tomas esa oportunidad o la dejas pasar. Porque la mayoría de veces toda nuestra vida, todo lo que le hemos pedido al universo, a Dios, si lo quieres ver también de esa manera, todos esos sueños, esa vida que tú quieres, te empiezan a llegar todas esas oportunidades y tú empiezas a, por miedo o por distintas creencias, empiezas a decir, no, 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 eso no es para mí, no quiero y dejas ir la oportunidad. Y eso a mí me impactó muchísimo porque siento que me pasaba mucho, siento que no había, no me había dado cuenta la cantidad de oportunidades que he dejado pasar, simplemente por miedo o porque el comportamiento que he tenido es mucho más fuerte que las ganas por salir adelante. Bueno, y cómo, cómo podríamos darle, porque acá vamos a hablar de lo que vivimos, pero también les vamos a dar... Un consejito, un ejemplo para que ustedes puedan, como, mirar si se identifican y tener también esta misma gestión. Un ejemplo. Hay una fábula muy conocida, yo siento que la mayoría de personas conoce esta fábula, y es una persona que está, como, no sé, en un desastre natural, en una inundación y está encima del techo de su casa diciéndole: Dios, por favor, sálvame. Entonces pasa un barquito y le dice, oye, ven, yo te salvo. Y él le dice, no, no quiero ir al barco porque Dios me va a salvar. Se va al barco. Pasa una señora en lancha, oye, ven, súbete que te salvo. No, no quiero esto porque Dios me va a salvar. Y así pasa otro y también le dice que no porque Dios lo va a salvar. Al final el Señor se muere, llega al cielo y le dice, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le dice, ¿cómo así que no te salvé? Te mandé lancha, te mandé barco, te mandé esto. Yo te di las oportunidades, pero no las tomaste. Entonces a veces creemos que las oportunidades son se van a revelar así sí así. Ah, exacto y muchas veces esas oportunidades están en una amiga exacto. en un trabajo en una experiencia nueva uh -huh. o sea realmente no va a llegar así tal cual materializado pero si sí llegan personas situaciones experiencias que te van a ayudar a sí. aprovechar esa oportunidad. Yo lo veo también como ahorita con el tema de que manifestemos, que hagamos nuestro vision board y no sé qué. O sea, no hay absolutamente nada que se haga de manera mágica. No es nada es mágico. Esto no es, sucede de esa manera. Entonces, si, si digamos tú dices, ay, yo quisiera tener este emprendimiento y quisiera tener mucho dinero y quisiera ayudar a mucha gente y luego alguien por allá te dice como, ay, te voy a regalar un curso para que aprendas marketing digital. ¿Qué sé yo? Ay, no, qué pereza. Pero, ¿sabes? Esa oportunidad del marketing digital, seguramente por ahí podías tú aprender eso para poder publicitar tu emprendimiento. Así se ven las oportunidades. Las oportunidades no se ven como que alguien llegue con la solución y como, ay, mira, tengo un emprendimiento, te lo regalo, ya está hecho, ya está montado, solamente tienes que dirigirlo. No, tú tienes que trabajarle a ese proyecto, pero así se ve la oportunidad desde algo tan chiquito como te ofrezco este curso, están dando becas para algo, participa, métete, gánatelo, pero uno es como, ay no, no, yo no quiero trabajarle a eso, eso es por ahí bien, no es, y... sí. De hecho, ¿sabes qué? Aquí conecto con otra frase que nos dijeron ahí y fue toda la vida estamos en siembra y en algún punto recibimos la cosecha. Sí, La cosecha, es verdad. Eso me marcó mucho porque justo este proyecto es o sea, la todo, siembra, todo lo que estamos haciendo y no solo el proyecto, sino todo a nivel general. Estamos es sembrando y sembrando y sembrando. Llegará la cosecha algún día, esperamos que sí. Pero no, no lo sea, hacemos. Sí, si va a llegar, sí si va a llegar. No esperamos, no. Pero la cosecha no es lo que no uno se imagina. Exactamente. O sea, de hecho, estamos aquí sentadas porque las decisiones que hemos tomado nos han traído aquí. Y esta es nuestra cosecha de cosas que ya hemos sembrado antes. Exacto. Es que incluso. Bueno, yo creo que se lo va a poner en otro punto del agradecimiento, pero incluso esas malas experiencias también han sido una siembra para el aprendizaje que te dejaron, ¿es verdad? Bueno, yo tuve un conflicto medio doloroso Uy. cuando nos hablaron del de pasado y de mantenernos en el ahora. Hay un libro que se llama El Poder de la Hora, si lo pueden leer, se los recomiendo mucho. Y lo, yo lo había leído hace unos meses y como que sí, hay, hubo muchas cosas que me gustaron, pero como, como que no era el momento de entenderlo tal cual. Y en esta experiencia, los seres humanos solemos todo el tiempo estar viajando al pasado, que pues, nuestra mente es bastante cómoda, que fue otra cosa que nos enseñaron. O en el presente, en el futuro. Exactamente, pero digamos que siempre suelen eh, hacer comparaciones con el pasado, uh -huh. es que en el pasado viví esto, es que pasé por esto, bueno. Y eh, mantenerse en el aquí, en el estoy haciendo esto, estoy presente, y tener la mente aquí es un poquito difícil. Sin embargo, es un ejercicio que me, que me dejó esa experiencia, de verdad, lo estoy tratando de poner en práctica la mayoría del tiempo. El estar viviendo en, en el pasado o el recordar cómo pudo haber sido, cómo pude haber actuado, qué decisiones pude haber tomado. Eso particularmente en mi generó un hueco grandísimo. Que escuchando las, eh, este fin de semana las experiencias que tenían otras personas, escuchando dolores de otras personas y historias de su vida, dije como, wow, esto me está pasando a mí también. ¿Qué pasó? Que, bueno, hicimos un ejercicio súper poderoso, a mí me ayudó un montón. Y fue literalmente agradecer todo lo que pasé. Sea, sea bueno, sea malo, gracias. Pero no quiero volver a estar ahí. O sea, voy a ir al pasado cuando, literalmente así lo dijo Andrea, cuando tenga que consultar cosas uh -huh. para saber y tomar decisiones actuales. Pero no voy a vivir en el pasado. No me voy a poner a pensar que hubiera pasado sí o que cómo sería mi vida si hubiera tomado tal o tal decisión. ¿Mm? Y aquí conecto con algo que me dijo un personaje con el que compartí un tiempo. Y fue: el hubiera no existe. Pasó como tenía que pasar y. Ya, se acabó. Entonces, ahora lo, lo ponemos en práctica para que lo puedan poner ustedes también en práctica. No sé, voy en el carro y de un momento a otro mi mente comienza se a irse, sea al futuro o al pasado, y vuelvo y conscientemente tomo la decisión de: Ok, estoy en el carro, están los carros pasando, está el cielo de este color. O sea, me vuelvo a traer al presente y a la hora. Porque es muy común que la mente se vaya a volar a otros lados y no se mantengan en el ahora. Y el mantenerse en el ahora nos sirve literalmente para disfrutar el presente, que es una cosa deliciosa. O sea, no sé, estoy en un parque y me voy. Entonces, no, 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 vuelvo y me traigo al parque y miro el pasto y disfruto el cielo y disfruto los árboles, disfruto de las personas con las que estoy eh, acompañada. Y eso creo que es poderosísimo también para seguir en el camino de de soltar cosas que no nos aportan, o sea, ya el pasado no se va a poder cambiar jamás. Sí, eso también tiene otro nombre por ahí, creo que se llama el mindfulness, y es justo vivir en el presente, el aquí y el ahora pero sobre todo lo que tú dices es disfrutar literal lo que estás viviendo, porque a veces te estás bañando pensando en el desayuno, en el almuerzo, en lo que tengo que hacer hoy. Se aplica tres veces champú y no en su mente ni se acuerda cuántas veces, si se echó el champú o no se le echó. Y, y, y no estás disfrutando, es que sobre todo el, el tema para mí, la palabra disfrute, es sentir cómo el agua cae Ajá. y es como alguna vez ustedes simplemente han sentido cómo se siente su cuerpo cuando el agua los toca. O cuando estás comiendo, como que comes por comer así súper rápido con un celular o con una pantalla. Y de pronto, ¿por qué no apagas eso? Y disfrutas cada mordida, saboreas cada cosa. Algo que yo le practico mucho a mi hija con el tema del presente es que cuando estamos caminando y estamos en temporada de flores floreciendo, siempre le digo, mira las flores, mira qué lindas. Y ahora yo ya lo hago. Automático. Conscientemente. Conscientes. Mm -hmm. como, como que yo me detengo y, ¡guau! Wow, esas flores me llamaron mucho la atención, están muy lindas, muy llamativas y ella también lo hace. Eso también es forma de vivir el presente. De ver dónde estás, qué es lo que está pasando, cómo está esto, cómo está lo otro y no hacer un montón de cosas por inercia. Y. Dejar de vivir en piloto automático. Dejar de vivir en piloto automático. Uf, ¿te acuerdas de esa, esas temporadas? <laughs> sí, las hemos tenido y las hemos vivido y no han sido nada chéveres. Y más cuando uno cae en cuenta que está. En eso, o sea, uh -huh. literalmente pudiste haber pasado todo el día en piloto automático, o sea, haciendo cosas por, o sea, no sé cómo se le dice. Por sobrevivir. Sí, o sea, no viviste, sobreviviste. No viviste. Uh -huh. Y hay otra cosa, como respecto a eso que tú dices, y es, en este taller también hablaban mucho sobre una, una vocecita. Una vocecita que está por ahí hablando. ¿no? Silencio Bruno. Silencio Bruno. <laughs> Somos mamás, traemos reflexiones de las películas. Ese Bruno todo el tiempo nos está diciendo cosas feas. ¿Qué es lo que nos hace? Que nos vayamos, nos vayamos y nos vayamos. Como esa persona tiene mejores cosas que tú, tú no sirves, tú no estás bien, eh, ¿cómo crees que la gente te va a querer? O sea, no sé, ¿sabes? Como la cantidad de pensamientos intrusivos y negativos que lleguen a tu cabeza y tú te pones a pensar, ¿quién está diciendo eso? Uh -huh. ¿Quién realmente está diciendo O sea, ¿soy yo? Y ahí hay una frase que nos dijeron también que me parece importante y es. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. Exacto. O sea, cada vez, por eso digo lo del presente, cada vez siempre tengo que volverme a traer a mí cuando estoy teniendo esos pensamientos. Uh -huh. Todo el tiempo. Y cada día me vuelvo mucho más hábil en darme cuenta que esos son pensamientos intrusivos que me llegan. No puede ser que sea yo misma la que me esté tratando feo. Y es un ejercicio que te invitamos a hacerlo cada vez con más frecuencia. O sea... Te fuiste, se te fue la mente, no, otra vez, vuelve me traigo. Estás comiendo, vuelvo y disfruto cada. O sea, son ejercicios que les, los vas a ver reflejados y se vuelven automáticos cuando los haces de manera repetitiva. Repetitiva, o sea, todo el tiempo trata de traerte al presente, de disfrutar los alimentos, de disfrutar las, las personas que te acompañan. Y vas a ver que, como dice Lu, en menos de nada, pues ya es algo natural en ti. O sea, uh -huh. pues, no, no decimos que. Esos pensamientos van a dejar de llegar. No, no eso jamás va a dejar de pasar, pero está en ti tomarlo de una manera diferente y tomar la decisión de decir, voy a cambiar mi pensamiento o me voy a enfocar en lo que estoy haciendo o voy a disfrutar con la persona con la que estoy al lado y cambiar ese ese sí, ese pensamiento así. Pero tienes que cambiar esos pensamientos por otros pensamientos que te fortalezcan y que te ayuden porque nuestro cerebro es muy hábil precisamente para no permitirte eso. Es como, no, 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 yo soy muy inteligente. Y la vocecita, realmente, no seas ridícula, tú no eres tan inteligente, tú eres una bruta uh -huh. o cosas por el estilo. Y hay que constantemente estar cambiando esos pensamientos a unos pensamientos que te enriquezcan y que te, y que te aporten. Y, y creértelo en serio, no es fácil, por eso digo, volverlo un hábito. Porque es como fíngelo hasta que te lo creas. Hasta que te lo creas. Dis, dis, dilo, 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 hasta que te lo creas, hasta que se vuelva normal en ti. Uh -huh. Y créeme que sí se puede y sí lo logras. Con mi hija también otra vez. Siempre nos paramos en el espejo y una de las rutinas es cantar y decirnos cosas al espejo. Eso ya se volvió tan natural en nosotras que... Cuando nosotras empezamos a hacerlo era raro, uh -huh. era como, uy, esto es difícil, pero ahora que lo hacemos juntas, ella lo está adquiriendo y yo también, y lo está reforzando. Y lo estoy reforzando para realmente y genuinamente creérmelo, porque dime una cosa, tú tendrías a amigas y amigos si les hablaras como te hablas a ti. O sea, realmente a veces nosotros somos tan autoexigentes y nos decimos cosas tan feas cuando nos, equivo nos equivocamos. O sea, Ay, no, pero qué bruta, qué estúpida, ¿cómo fui a hacer eso? Uno jamás, jamás le diría esas cosas a un, a un, a un amigo, a una persona que quieres mucho. Okay. Y eso a mí me ha ayudado también a traerme al presente y también tratar de cambiar esa vocecita, porque esa vocecita es muy dura y que llega más intensa en los momentos más difíciles y dolorosos. Sí, es verdad. Y hablando de momentos dolorosos, eh, otra, otra de las cosas que me llevo y estoy tratando de poner en práctica, y de hecho lo estábamos hablando ahorita detrás de cámaras, y era, hay otro duelo eh, que identificamos y es, para que tú seas una persona nueva, para que tengas una vida diferente, deben haber partes de ti que deben morir. Uh -huh. Y soltar esas partes de ti. Y dejar de estar en esos lugares que disfrutabas o con gente que disfrutabas y que diferentes escenarios de ti mueran, es doloroso, pero es necesario. Es, es literalmente como lo que le pasa al celular. Se llenó el espacio. Pues tiene que borrar cosas para que pueda meter cosas nuevas. Y eso, o sea, eso fue como un estruendo durísimo en, en mi cabeza porque yo le decía a Lu como, todavía me cuesta, por ejemplo, soltar amigas o amigos con los que compartía antes, eh, hacer cosas nuevas y dejar las cosas viejas morir, partes de mí que fueron partes de mí que no me arrepiento de haberlas tenido ni, ni, ni haberlas vivido porque eran parte de mí, hacen lo que soy hoy en día, pero que ya no me representan. <coughs> ¿Qué, esa tos, ¿Qué significa, <laughs> significa eso? Oigan, medio tos justo cuando iba a decir lo que voy a decir, y es que justo yo estoy atravesando ese momento en el que la vida te me dijo: de verdad vas a dejar de ser tú, de verdad vas a cambiar tu vida, y me pone así como las pruebas enfrente, y como así como que me, 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 me pone contra la pared diciéndome: la única forma en que tú logres esa vida que quieres y esa vida que tienes en tu, en tu cabeza la vida de tus sueños es que tomes decisiones distintas diferentes ya no puedes seguir tomando las mismas decisiones porque entonces el resultado va a ser el mismo tienes que hacer cosas diferentes y eso que tú dices me ha costado también entender que tengo que dejar atrás personas que han hecho parte de esa antigua lucía pero pero cerrarlas de verdad y no evadirlas porque a veces uno lo que hace es como, ah no, ya sé que no me tengo que meter con esa gente, entonces las evito, les dejo de hablar, los gosteo. No, cierra el ciclo bien y cierra el ciclo de verdad. No te estoy diciendo que vayas y busques a esa persona y vamos a hacer nuestro último cierre. No, despedidas y reconciliaciones, no, de ahí salen muchos bebés, ¿no? No, esas cosas no. Estoy diciendo cosas como haz una sanación genuina tuya, y entonces aquí viene mi otro. Otra frase que me cambió la vida y es con el tema del agradecimiento. Entonces, si tú vas a cerrar ese ciclo, realmente, ¿qué fue lo que aprendiste de esa persona? Porque esa persona no llegó a tu vida de casualidad. Esos problemas que tuviste con esa persona no fueron casualidad. Todo, absolutamente, todo lo que sucedió ahí tiene un aprendizaje, tiene una razón de ser, tenías que vivirlo de esa manera, como tú lo dices, así y punto pero si tú no sabes realmente por qué llegó esa, vi, esa persona a tu vida y lo que haces es, eh, tú no me sirves, eres malo, tóxico, chao, te dejo y sigo con mi vida, va a llegar otro igualito, porque nunca aprendiste la lección. Ajá. Y ahí me parece, ahí me parece también eh, importante decir como, sé que es difícil, pero hasta las personas que más daño nos han hecho, nos vienen a enseñar cosas. Yo lucho constantemente con la idea de tener que aprender cosas de estos maestros. Los cuento con los dedos de la mano y me sobran. Hay muy pocas personas que logran sacar esas sombras más oscuras de mí. Y acá me parece importante decir, no somos perfectos. O sea, no, no somos los mejores seres humanos, tenemos cosas buenas y maravillosas, sí pero también tenemos defectos, también reaccionamos mal. Por Personalmente eso es una lucha constante en, en decir, uff, pucha, yo todo lo que trabajo en mí, todo lo que hago por mí, por estar bien, por tener una salud mental estable, y viene uno de estos maestros y hace dos, tres cosas y furia se apodera de mí, enojo se apodera de mí y, sac y saco lo, la peor versión de mí. Pero, ¿qué pasa? O sea, de esa, pe de esa peor versión... También hay algo detrás. Y ahí, pues, es, es sentirse en paz con lo que eres. Eres luz y eres sombra. Estás trabajando por mejorar esas sombras, sí, pero esas sombras hacen parte de lo que tú eres. O sea, a mí me parece increíble cómo, cómo se ha vendido tanto el tema de, de. De ser tu mejor versión siempre. Siempre, pero pues, sin aceptar que tuviste un pasado, sin aceptar que también cometiste errores, como lo dije en un capítulo anterior. Hoy en día, mucha gente me dice, ay, tú eres una gran amiga, muchas gracias por eso, pero en algún momento no lo fui. Pero esa persona del pasado igual no te define. Exactamente, eso me parece, esa era la palabra que estaba buscando. Tu pasado no te define, eres lo que eres hoy en día, al que le guste bien y al que no también. Y con el tema de, de cerrar ciclos y de agradecer, creo que cuando uno atraviesa el dolor, es, y eso nos pasa mucho con nuestras chicas de TikTok. Y sí. es como que eh, cuando atraviesan el dolor es muy difícil ver qué cosas buenas o qué cosas te vino a enseñar esa persona. Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí quiero hablar de dos cosas importantes. Número uno. Defini definiendo cositas que nosotras hablamos y ustedes dirán a qué se refieren con maestro. <laughs> o sea, un maestro es una persona que viene a dejarte enseñanzas y por eso tenemos como miles de maestros porque hay un montón de personas que vienen con una enseñanza, con un aprendizaje. Y la número dos es, es muy fácil ser, ay no, es que esto es muy funable y es como una opinión impopular, pero es muy fácil ser víctima cuando hay un victimar. Uh -huh. Es muy fácil decir que esa persona... Es una HP y por esa razón todos deberíamos odiarlo y todos deberíamos eh, como guardarle resentimiento y demás. Y sí, hay mucha gente mala, hay mucha gente dañina, hay gente que te hizo daño a propósito, como lo decíamos, pero también estamos nosotras que permitimos. Y permitimos varias veces, porque sí, ojalá lo, lo esencial sería que tú pudieras irte a la primera. Ojalá nosotras hubiéramos visto la cantidad de banderas rojas desde el inicio, pero muchas veces las vimos y las quisimos ignorar creyendo en una expectativa de que la persona iba a cambiar, de que iba a ser diferente y la realidad es que no fue así. O te mostró una faceta. Y después dejó de ser esa, esa persona y tú te vuelves como un poco dependiente esperando que otra vez te vuelva a dar lo que te dio al principio. Y todo ese tipo de cosas sí existen y son personas manipuladoras y sí existen esas personas. Pero tú, desde tu sabiduría, también permitiste todo eso. Y a veces el aprendizaje es tan simple como yo me tengo que valorar. Porque le ponemos al otro, valórame, respétame, quiéreme, adórame. Eh, sé más tolerante conmigo. Y cuando lo miramos aquí, como cambiamos oh. el reflector, <laughs> tú te valoras, tú te respetas, tú te adoras, tú te amas, tú te tienes paciencia, tú te escuchas. Todo eso queremos que sea el otro el que no lo dé porque es más fácil. Y cuando el otro no lo, no, no, no lo da, es cuando es una mala persona. Pero realmente los límites no son para ellos, son para una misma. Quiero aquí ver. viene también el tema de las expectativas. Eh es muy fácil poner expectativas hacia los otros, es muy fácil tener expectativas de lo que va a suceder porque siento yo puedo estarme equivocando, pero también en las expectativas es cierta manera de tener el control, porque tú vas a predecir qué va a pasar y cómo va a ¡Totán! pasar. Entonces, <laughs> entonces hay que bajarle el tema de las expectativas, amigos. Al control no lo había pensado. Acá les voy a les voy a, esto es primicia. Tan, 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 tan. Hay una situación por la que yo tuve que atravesar que literalmente fue atravesar el sótano del infierno. Mm. Y es una persona, pues, eh, que va a ser parte de mi vida, toda la vida. Sí, cometieron errores, sí. Hubo faltas de respeto, sí. Sacaron las peores sombras, ambos, sí. Pero aquí les voy a dar un consejo del futuro. <laughs> o sea, literalmente, esto, esto es porque... Ya lo atravesé, ya lo viví y hoy, hoy en día estoy en otro punto. Todo, como dijo Lu, se trata de decisiones. Y hay dos caminos. O cojo el camino de la venganza, de hacer daño, de hacerles la vida imposible, de sacar lo peor de mí y de enfocar toda mi energía en hacerle pagar hasta el último, mejor dicho, hasta el último peso de dolor y, y tristeza. O. Suelto el control y permito sufrir, me lo permito, me permito llorar, pero me permito también y me obligo prácticamente a salir de ahí y a enfocar toda esa rabia y esa energía que, que tengo para hacerles la vida imposible en tratar de volver a sacar la cabeza y existir lo mejor que pueda. Porque, y esto lo digo, mejor dicho, como testimonio, <laughs> esto lo digo como testimonio real después de muchos años. Todo en la vida cumple con su propósito. Todo en esta vida se paga, sea bueno, sea malo. Todo lo que tú tengas que hacer, todo lo vas a vivir acá. Pero no está en tus manos hacer que la otra o el otro paguen por sus errores. Tú pagas por tus errores y por tus decisiones buenas y malas. Porque así como existe el karma, existe el dharma, o sea, lo bueno y lo malo. Sí, pero <laughs> el, 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 lo bueno y lo malo es relativo. No, no, de todas no. Formas, eh, Hablo yo que... desde asume, asume, sí. o sea, lo que tú consigues. Sí, lo bueno y lo malo no, no existe, no. A lo pero. Lo hoy es como tú no puedes tampoco estar esperando, como, ah, no importa, Dios se lo va a cobrar, el karma le va a llegar. No, que no te importa. Enfócate en, yo tengo que sanar, yo tengo que volver a salir adelante. Si yo permití que me hicieran daño, que me faltaran al respeto, que me mejor dicho me hicieran de todo. ¿Por qué permití esto? ¿Por qué elegí a esa persona para com compartir conmigo? Y esto aplica para todo, relaciones, pareja, es relaciones, amigos, trabajo, para todo. ¿Por qué permití vincularme con ese trabajo? ¿Por qué permití tener este tipo de amigos? Desde ¿Por qué permití...? Desde donde lo estábamos haciendo. Desde donde elegí a esas personas en mi vida. Y ahí es donde yo te digo, o sea, tu suelta es muy duro y muy difícil y muy doloroso, sí. Pero hoy en día tengo una tranquilidad enorme y me siento muy orgullosa de no haber tomado el camino de ser vengativa hacer la vida imposible y dañarlos porque hoy en día estoy bien tengo una vida que agradezco mucho a pesar de que no es perfecta la agradezco así como está y esas personas pues han tenido que vivir las situaciones que han tenido que vivir porque son toda toda decisión tiene una consecuencia y las han tenido que asumir yo he asumido las consecuencias de mis buenas y malas decisiones. Y aunque esas personas vayan a pagar su karma o lo que sea, igual a lo mejor ni te enteras. A lo mejor ni te enteras porque a nadie le gusta contar cuando le va mal. A nadie le gusta contar cuando está sufriendo, cuando está triste. Entonces a lo mejor tú nunca te vas a enterar. No te debería importar eso. No te debería, como que tu razón de vida no debería ser me voy a enfocar en mí porque esa persona lo va a pagar. No, la razón por la que te vas a enfocar en ti <laughs> es porque... Tú eres la persona más importante de tu vida. Eres la persona que te va a acompañar por el resto de tus días. Tú eres la persona que más se va a amar. Nadie te va a amar tanto como tú vas a llegar a hacerlo. Nadie va a, ser, a soportarte tanto como tú lo vas a llegar a hacer. Nadie va a hacer las cosas por ti. Así que la frase es: hazte cargo de ti. Es momento de que te hagas cargo de ti. No le puedes poner esa carga a nadie más. Solo está en ti esa responsabilidad. Y, a, y aprender, por, por eso digo, las lecciones de, de dónde estabas tomando esas decisiones, de dónde, desde dónde estabas eligiendo a esas personas, a esos trabajos, a esos amigos. Desde el miedo, desde el control, desde las expectativas, desde la angustia porque tal vez nadie me va a querer igual o quizás estabas teniendo como una muy bajita autoestima, desde dónde estabas escogiendo a esas personas y luego aprender, ah, yo me metí con esa amiga porque es que yo la veía, o sea, ella me reafirmaba a mí la creencia que yo tenía de ser inútil o de ser bruta o de ser fea. Y entonces escogemos a esas personas para que nos sigan reafirmando eso que creemos de nosotras mismas. Ah, es que yo escogí este trabajo. Porque yo no me valoraba. Entonces mi jefe me ponía cada vez más trabajo, me decía cosas feas y yo lo soportaba porque no, pues es que es el trabajo, así es. Y no, no es así. Mereces una vida chimba, mereces una vida genial, mereces sanar. Todos merecemos sanar y tener una vida maravillosa. Todos merecemos que nos amen bonito. <laughs> Se fue súper profundo, ¿no? Aquí ya estamos en la parte, en la parte linda. Pero. Sí, o sea, sí, mereces una vida chimba. Y lo que pasa es que a veces estamos tan metidos en la tormenta que no creemos merecer eso. O creemos que nosotros no somos o, o suficientes. O que eso no nos toca a nosotros. O que es que son los demás los que pueden tener una buena vida. Porque, John, porque, porque, porque ellos no. sí y uno no. Lo que pasa es que esas personas tienen otros ríos. otros, otros Son decisiones. Que son, son decisiones. O sea, literalmente tú puedes tener una buena vida por tu propia decisión. Ahora. O sea, yo quiero meterme en otra. Bueno, sí, termina tu punto, pero. Porque, es? miren, es algo tan sencillo como, no sé, si a mí me gusta. Un ejemplo. Eh, si yo disfruto de sentarme en el sofá de mi casa con una taza de café y ver el, el amanecer y lo disfruto, eso es tener una buena vida. O sea, es que estamos acostumbrados a que la buena vida es, mejor dicho, tener, 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 tener. Y hay gente que tiene tanto que al final no tiene nada. O sea, son gente depresiva, solitaria, con, a, con adicciones. O sea, un, una vida que realmente uno dice, uy, no, si la conozco de fondo, pues no es tan, no es tan, no es tan bonita como parece. Y hay gente que es completamente feliz, así, sencillamente sentándose, tomándose una, ta, una taza de café y estando con ellos mismos cinco minutos. Entonces, las decisiones para que tú tengas una buena vida están en ti. Hacerte un desayuno que te encante, está en ti. Eso es parte de tener una buena vida. Uh -huh. Ahora lo Ahí, que iba a decir Terminamos con, el punto. Con el tema de las decisiones, de que el mundo es una decisión y demás. Eh, siento que también hay cositas que uno ignora mucho, y aquí volvemos con el tema de la familia. Entonces, a veces decimos, pero porque a mí no me va bien en X o Y situación, la hora de la amistad, relaciones amorosas, cualquier ámbito. ¿Por qué yo no logro tener este éxito que me gustaría tener? Yo siento que sí es importante, aquí decimos el tema del pasado. Vete al pasado, revísalo y regrésate. Y regresa sí, No sé qué. No sé qué no no en el pasado. Pero cuando vayas a revisar el pasado, a lo mejor tu familia siempre ha tenido unas creencias que te heredaron. O sea, los pensamientos se heredan. Cuando tu mamá todos los días está diciendo la plata no alcanza, la plata no alcanza, el dinero es escaso, tienes que trabajar un montón para sacar el dinero. Tú vas a crecer con ese pensamiento porque desde chiquitica te lo decían. Y no solo tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus abuelos decían todo eso. Entonces también hay que hacer conciencia de las creencias que tienes, del por qué tú sigues trabajando en eso. Porque sigues teniendo esa vida que no te hace feliz. Creo que eso también es, es importante porque yo me llevo eso con el tema de las relaciones amorosas y es, juepucha, ahora que me doy cuenta... Lo que yo vi de niña es que mi abuela tenía que soportar a su esposo por el simple hecho de tener esposo. Entonces ella aguantó mucha vaina. Entonces yo asumí que el amor era eso: aguantar. Yo asumí que el amor era aguantar. Yo asumí que tenías que perdonarlo todo para tener un amor. Porque no conocía un amor de una manera diferente. Y a veces cuando llega alguien y te da un amor medianamente normal, o lo mínimo, uno dice: wow, ¡No! <laughs> La maravilla. La más amada. La más... La... ¿Qué es esto? Porque es que tú ni siquiera sabes qué es lo mínimo. Uh -huh. Ni siquiera lo viste. Entonces sí siento que es importante también revisar a la familia. Revisa qué es lo que está pasando por allá. ¿Qué creencias tienen sobre el dinero? ¿Qué creencias tienen sobre el amor? Y lo dijimos en el capítulo anterior. ¿Qué creencias tienen sobre las amistades? Sobre el trabajo, sobre todos los aspectos de su vida. Si usted, si usted creció diciendo que usted tiene que trabajar y trabajar y trabajar para tener, mire cómo es su vida. Si usted trabaja y trabaja y trabaja solo para tener. ¿Y le no sabes cuál es lo, lo que pasa cuando tenemos esas creencias? Y uno dice, no, pero es que esa creencia es verdad. Pues es que tú la haces verdad. O sea, tú. Tú creas tu realidad. Tú... ¡Ah! Estamos demasiado. <laughs> tú creas tu realidad. Sí, señora. Uf. Y es que. La vida siempre se va a encargar de que lo que tú creas es verdad. Tú tienes razón. ¿Sabes qué? Tú tienes razón. Las personas te odian. Tú tienes razón. La gente no me quiere y los trabajos siempre son malos contigo. Tú tienes razón. Siempre vas a tener la razón. Oye, qué poderoso. Es como, de verdad, si tú quieres que las cosas sean diferentes, piensa diferente. Te juro que vas a tener la razón. Y toma decisiones diferentes. Es así de sencillo. O sea, si usted quiere, si usted es adicto al café. Toda la vida ha tomado café y quiere quitarse esa adicción. ¿Se le va a quitar siguiendo tomando café? No. Tome una decisión. Hoy no tomo café. Hoy tomo agua. Hoy tomo eh, aromática. Una decisión. Una, un paso a la vez, amigas. Un paso a la vez. Uh -huh. Y para cerrar y concluir, consejo final de tus amigas de 30. Vive en coherencia. coherencia. ¿Qué significa vivir en coherencia? Bueno. Muchas veces nosotros queremos hacer todos estos cambios, pero a veces los comportamientos son muchísimo más fuertes que uno mismo. Y uno es como, sí, yo quiero cambiar, no voy a volver a repetir el ciclo. Tres doritos después vuelves al ciclo y uno dice, pero ¿por qué de verdad yo quiero cambiar? Es porque no estás viviendo en coherencia. Eh, la vida que quieres no está dentro de los límites que conoces. Esa vida que quieres es desconocida, por lo tanto tú tienes que atreverte a lanzarte allá, a lo desconocido. Métete allá porque no lo conoces y no lo vas a conocer y hay que aprender a tener ese, esa, esa inseguridad. Porque, ¿cómo fue que dijeron? Como cuando estás en lo conocido te vuelves conforma, Cómodo. cómoda, conformista. Tienes que constantemente estar avanzando en lo desconocido. Incomodarte. Incomodarte. Y entonces la coherencia tiene que ver con tres aspectos fundamentales y Pau va a explicar el otro. <risa> <risa> Tus pensamientos, tus emociones y tus actitudes tienen que estar en coherencia. Porque a veces nosotras pensamos que queremos algo, actuamos de una manera y, pero ¿y nuestras, nuestras emociones? emociones, un revuelto de todo. O sea, hagámoslo con un ejemplo explícito. Entonces, yo quiero ser más paciente, pero me estreso si el elevador no llega ya y se abre. Eh, me da rabia que mis hijos no se alisten rápido, pero yo quiero ser paciente. ¿Qué otra cosa que altere así como la... El banco, los trancones, la comida no está lista. Exacto, entonces ahí estás en, 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 pues, en incoherencia a lo que tú quieres. ¿Cómo lo puedes hacer? Ok, el elevador se demoró en subir, reacciona de manera diferente. Mis hijos se demoraron en vestirse. Reacciona de manera diferente. Analiza cuáles son las emociones que hacen que tú te enojes porque las cosas no pasan como tú quieres. Y aquí les voy a dar mi tip final, o bueno, mi consejo final, y es: los pasos pequeñitos también se, se suman. Entonces, obviamente, esto es una cantidad de información que todo el mundo quiere hacer ya, y yo, mejor dicho, voy a tomar decisiones todo el tiempo y me voy a mantener en el ahora todo el tiempo, y está en mí eh, tener la mejor vida que quiera. Sí, total pero todos los pasos pequeñitos suman, algo tan sencillo como, y lo digo porque yo particularmente odio esperar, no me gusta esperar, he tratado como de estos días tomar una actitud diferente ante esa molestia que me genera, entonces, por ejemplo, mi hija, muévete que te va a dejar la ruta, es que te va a dejar la ruta, es que te, no, Sammy, vístete un poco más rápido, ven y desayuna, o sea, cambiar la actitud que me genera él que se demoren en hacer las cosas o bueno lo que lo que me genera impaciencia es cambiar la actitud ese pasito que tomé hoy lo voy a repetir mañana pero dos veces al día siguiente tres cuatro y ya después se me va a volver un hábito y espero espero que ya en el futuro les pueda venir a decir soy la vieja más paciente del mundo ahora lo vamos a hacer con con algo más grande por ejemplo tú Quieres una relación de pareja, entonces... Diferente a todas los... los, los lo, voy a, lo voy a tratar con los casi algo, ¿sabes? O sea, ah, ok, entonces, o sea, tienes de tener muchos casi algo y ya quieres una relación de pareja No, no, no tú, tú crees que quieres una relación de pareja y te encuentras con un casi algo Ah, ok, ok, ok Entonces tú crees, o sea, tu pensamiento es, yo quiero tener una relación de pareja Ese es tu pensamiento ¿Cuáles son tus emociones? Tengo miedo al compromiso tengo miedo que me vuelvan a herir, tengo miedo de cambiar mi estilo de vida, eh, yo no quiero hacer un montón de cosas para una relación, pero tú quieres una relación. Y luego, ¿cuáles son tus actitudes? Entonces, si una persona dice desde el principio, yo no quiero nada serio y tú sigues metiéndote allá, entonces tu comportamiento es seguir estando con personas que ya te comprobaron y te, te mostraron que no querían nada contigo. Uh -huh. Entonces ahí no estás en coherencia porque tú crees que quieres una relación en serio, pero cuando te analizas tus emociones, tú tampoco querías algo serio. Tú tampoco estás lista para tomar ese paso, porque lo más fácil es no tener una relación. Lo difícil es meterte en la relación y hacer todo el trabajo que hay que hacer. Disposición de hablar, disposición de me enojo esto, te lo voy a decir, no te hago ley del hielo qué difícil es tener no, no una huyes. relación, no huyes, exacto, Eso es el, el apego evitativo, es como, mi pensamiento es, quiero tener una relación, o viceversa, es como, no quiero tener una relación, no quiero tener una relación, pero como son tus actitudes, y llega mi... la relación, y llega la relación, y no. uno que no, y llega la no vives en coherencia, es como, no, no quiero una relación, pero tus actitudes son estar con una persona demasiado tiempo, llamándote, teniendo como un montón de comportamientos que tendrían los novios y no hay exclusividad, no hay diferencia entre si somos o no somos, pero tú dices que no quieres, pero tus actitudes son diferentes y tus emociones aún más, porque es como, uy, yo sí, la, yo sí quiero mucho a esta persona, esta persona me hace feliz, pero yo no estoy dispuesta a hacer todo lo demás de tener una relación. Entonces, ¿ves? Eso es a lo que ¿Qué yo me pues refiero. La habilidad a los que se meten a tener una relación. Pero no vamos a decir quién, ¿ok? Eso es a lo que yo me refiero con vivir en coherencia. Si tú realmente quieres algo, tienes que pensarlo, tienes que sentirlo y tienes que tomar actitudes para eso. Y otra cosa es también en cuanto a las emociones, creo que es muy importante tratar de mantenernos como en un estado alto emocional y yo no quiero que ustedes piensen como a estas locas que hablan de vibraciones no pero evidentemente si tú te sientes triste frente a la vida si tú te sientes agotado es como la vida es horrible me siento mal me siento triste pero eso es una actitud de no solo un día sino de muchos días o sea te puedes permitir sentirte triste un día pero ya uh -huh. el segundo para arriba y ni siquiera tanto triste porque pues obviamente tendrías cómo que con te quieras un sentir, o sea saber si es tiene que permitirse sentir lo que tenga que sentir, es a lo que voy. Si es una emoción negativa que la llaman, como tristeza, es que... enfado, decepción, angustia, nostalgia, esas esas emociones que son así como muy down, yo siempre he dicho sí. que tienen que permitírsela sentir, porque es que el tragarse eso y el exigirse un positivismo tóxico. Sí, es cierto. Está mal. Es o sea, cierto, vívelo, pero. Unos... pero porque sí se vuelve adicto al dolor, Sí, claro que, es sí que eso por es eso, a lo que yo me refiero Por eso hay que tener un, un tiempo, un límite, hoy me sentí mal, hoy no me quiero levantar de la cama, hoy mejor dicho lloro y me arrasco las vestiduras Pero mañana sí me, así siga sí, triste, mañana me levanto, pongo una música que me guste, Exacto, eso a lo desayuno que yo me algo refiero. rico, estoy con mis amigos, eh, hablo con mis compañeros de trabajo, Hago, hay que obligarte a hacer cosas. Hay que obligar. Pero a ser estamos feliz. hablando de personas que no tienen un una a una enfermedad. condición médica. Sí, exacto. O sea, exactamente. Sí. No, no estamos no, no, hablando de una persona un, con depresión que esté diagnosticada no. con una enfermedad mental. No, no estamos hablando como en el entorno típico, en un entorno típico en donde sí ah, un día normal que te sentiste de bajón. Es que yo a veces yo no me había dado cuenta, pero yo era súper adicta al dolor porque se siente también bien el, el estar como todo el tiempo triste. Es como mi estado de ánimo. Yo decía mucho es que yo me la paso entusada. Yo vivo entusada. Porque te vuelves adicto a sentir esa tusa, a cantar esas canciones, a sentirte como mal del amor. Yo me había vuelto adicta a la tusa. Entonces, eso es, eso es a lo que yo me refiero: con que a veces no somos conscientes que las emociones también se vuelven adictas a ti y tú tienes que obligarte a cambiarlas obligarte a poner música. La música ayuda un montón para subir tu vibración, hacer cosas, bailar, obligarte a hablar con las personas o lo que hablábamos en un capítulo anterior, alzar la mano y decir, no estoy ahogando, sí. Entonces, acuérdense, vivir en coherencia. coherencia. Bueno, amigas, nada, esperamos que este capítulo les haya gustado. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, por favor, déjenoslo saber. Nosotros todo el tiempo las estamos leyendo. Muchas gracias por seguir haciendo parte de esta comunidad tan bonita y este proyecto que va creciendo. Si aún no nos sigues, nos puedes seguir en Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, como las, las de, de 30. 30. Bye. Hey.